Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. ¿Cómo están? Mi nombre es Katy Gómez. Qué gusto poder saludarlos. Me alegra mucho poderles dar la bienvenida a esta clase. Estamos estudiando Apocalipsis verso a verso y hoy en particular vamos a tratar un capítulo muy interesante, el capítulo 10. Así que te animo a que tengas listo tu papel, pluma. Y quiero. Bendecirlos y agradecerle al Padre que hay una comunidad tan grande y tan hermosa de personas que están hambrientas por conocer la Escritura. Igual que yo, es muy emocionante que podamos pasar este tiempo analizando verso a verso este capítulo de la Escritura. Si estás llegando por primera vez a este canal, bienvenido. Mi nombre es Katy Gómez. Qué bueno que llegaste. Te animo a que tengas un cuaderno abierto porque en este canal. No quiero que confíes en mí, quiero que confíes en la Biblia, en la Escritura, que pongas tu confianza en la palabra de Dios, y eso implica que tienes que revisar todo lo que se diga esta noche. Va a ser tu responsabilidad analizar las palabras, los conceptos, los textos, las conexiones, para que entonces llegues a tus propias conclusiones y sea la palabra de Dios la que te transforma y no los comentarios de los demás. Así que yo te animo a que sigas a muchos, pero que no confíes en las palabras de los hombres, sino en la escritura. Confía en la palabra del Señor, escucha a todos, pero sigue al Maestro. Así que gracias al Padre por esta noche, ya vi que se están conectando, el chat está abierto, tiene el propósito de mantenernos en contacto, esta clase se graba en vivo y si la vas a ver después en diferido, te animo a que dejes tus comentarios en la descripción de este video, si me das like, si, si dejas tus comentarios, ayudas a crecer este canal y que muchos más puedan escuchar la palabra del Eterno. Y le doy la bienvenida a todos los que están conectando a todas partes del mundo. Ya vi que están llegando desde Puerto Rico, Shaloma, Florida. Bendiciones a todos los hermanos que se están eh, conectando desde Panamá. Bendiciones a los que están en Argentina y Colombia, a los que están en Miami. Bendiciones hasta Ecuador. A Shabbat Shalom a los que están en Canadá. Bendiciones a los de Perú, Lima, a las cuatro esquinas de la tierra. Gracias al Padre que podemos conectarnos esta noche. Bendiciones hasta Saltillo, Coahuila, Ciudad de México, Costa Rica. Tenemos algunos de Mississippi, bendiciones hasta Toluca, qué bueno que llegaron los que se están conectando desde a ah, dónde más, Chicago. Bendiciones para ustedes a los que están en San Diego, muchos de Chicago, Venezuela, bendiciones. Costa Rica, tenemos varios, tenemos también de Cuernavaca, toda la familia de Cuernavaca, bendiciones, qué gusto saludarlos. Sí. Bendiciones a los de Argentina, tenemos muchos de Argentina. A Sandra, ¿cómo estás? Bendiciones hasta Suecia. Uh, tuvimos el gozo de conocerla en nuestra experiencia, a Sucot y a los hermanos de Cuernavaca. Y tenemos varios de Reno también, Reno Nevada. Shabbat, Shalom, ya vi que están llegando de Vermont, Venezuela. Gracias al Padre porque podemos conectarnos también de esta manera. Uh, Chile ya llegó. ¿Cómo estás, Marta? Bendiciones hasta Canadá. ¿A ah, quién más llegó? República Dominicana y Puerto Rico tenemos varios. Reynosa, Chicago. ¡Qué verbalidad! Gracias al Padre. Guatemala, Houston. Siguen llegando. Carolina del Norte, Tijuana, Estado de México. Somos ya un montón. Nueva York, Arizona. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer esta noche entre nosotros. Te invito a que visites mi página web, www.katigomezf.com.mx. Me busques en mis redes sociales como arroba Te inscribas, te suscribas a mis redes sociales y en particular a Telegram. Todos los sábados eh, tenemos abierto el chat para que podamos orar juntos y a las seis de la tarde nos unimos para orar en video chat. Les subo una pequeña cápsula para cerrar el día de reposo eh, estudiando... Una pequeña meditación eh, que está, se llama Perlas de Sabiduría Hebrea. Estamos estudiando eh, Salmos, Proverbios y Eclesiastés, así que te animo también a que te unas a Telegram y a nuestras redes sociales y que... Sigamos haciendo crecer esta comunidad de caminantes que estudian y que buscan la verdad en la escritura. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Eterno. Gracias Padre Celestial por tu misericordia, por tu amor, por lo que vas a enseñarnos esta noche, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Yo quiero rogarte, Padre Eterno, de todo corazón, que no permitas que salga de mi boca nada, que no vaya conforme a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a discernir correctamente la escritura, a entender tu verdad. Y a disfrutar, Señor, a deleitarnos en la Escritura y prepararnos para todas las cosas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Tu palabra y la profecía es para prepararnos hoy, para lo que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, eterno Dios Creador del Universo, y te agradecemos por el día de reposo. Qué delicia, Señor, abrirlo estudiando tu palabra. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, abre tu Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vamos a enfrentarnos quizá al capítulo más mal interpretado de Apocalipsis, quizá de toda la Biblia. Ah, por lo tanto, estamos en un momento que va a definir muchas cosas. Estamos quizá a, a punto de salir corriendo de la clase de Apocalipsis o, como diríamos en México, agarramos el toro por los cuernos. Así que eh, quiero animarte a que tengas en serio tu papel y pluma para estudiar esta clase. Estamos en un momento que yo llamaría un momento Romanos 1.20. ¿Qué dice Romanos 1.20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que este capítulo es para dejarnos sin excusas. Pues permíteme introducir este capítulo trayendo a la memoria cosas que ya analizamos en la introducción de este libro de apocalipsis te animo a buscar la introducción si aún no lo has hecho entendimos que este uh, libro está escrito por el mesías juan es el escriba el autor de este libro eh, es eh, nada menos que el mismo creador del universo pero utilizó como escribas como escriba a un judío a un hebreo que piensa como hebreo, que conoce las escrituras hebreas y se comunica en los cuatro niveles de interpretación. Y hablábamos de estos cuatro niveles de interpretación, ¿te acuerdas? Pardés. El primer nivel, eh, decíamos que Pardés es el nivel, eh, Pishat es el nivel literal, eh, lo que dice el texto es lo que vamos a analizar primero. Después tenemos un nivel más profundo, que es el nivel remés, que es el nivel de la sombra, de las conexiones. Eh, nos va a llevar a, 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 a conectar pasajes por temas. Después tenemos el nivel de drash, que no es otra cosa más que el nivel de la enseñanza, lo que llamaríamos en griego homilética o, o, o la predicación. ¿Qué es lo que dice para mí? ¿Cómo me cambia? ¿Qué cosas me está enseñando y que tengo que empezar a aplicar hoy a mi vida? Y el nivel sol, sod es el nivel de lo escondido. La meta es llegar al paraíso. Eso es lo que significa pardes en hebreo paraíso. Así que cuando estamos escudriñando la escritura, la meta es el paraíso. También discutimos que la forma en la que naturalmente está construido este libro es con la estructura de una menora y en pequeñas menoras. Te lo voy a recordar aquí. Vamos a la pizarra para que observes cómo está construido este libro de Apocalipsis. Está construido en una estructura de una menora y pequeñas menoras. Es decir, una menora maestra, pero voy a uh, que observes. Esta es la menora maestra y pequeñas menoras. No estamos empezando del lado derecho hacia la izquierda, estamos pensando como hebreo. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces tenemos las siete cartas, los siete sellos, las siete trompetas, y vamos a estudiar ahorita los siete truenos, siete copas, siete proclamaciones angelicales y siete reinos malvados. De un lado tendríamos lo que representa la luz y del otro lado tendríamos la oscuridad. Y si esta menora intermedia, la que se llama la, la, la lámpara siervo, el shamash en hebreo, eh, la pudiéramos mirar como una bisagra, yo podría cerrar este lado hacia este lado, así como una bisagra, y, y juntamos una con otra, podríamos observar las conexiones entre el capítulo 1 de Apocalipsis y el capítulo 22, y así sucesivamente. El capítulo 10 sería el capítulo intermedio. Lo que está a la mitad de esta, eh, de esta bisagra. Hemos entendido también que es indispensable entender la revelación que encontramos en los pactos bíblicos. ¿Se acuerdan que hablábamos de, de una mesa con tres, patos, de tres patas ¿no? para, para entender la estructura de este libro? Eh, los pactos bíblicos, el matrimonio o la boda hebrea y la historia bíblica que giran en torno a pactos y promesas y que al final son el mensaje o la meta, el mensaje de toda la escritura. ¿Te acuerdas? El meta mensaje de la Biblia es una boda. Y esta, eh, y, y esta boda tiene muchos elementos que son muy importantes que hemos estado analizando, tiene invitados, tiene personajes principales, tiene contratos, etcétera, etcétera. Entonces el Eterno usa símbolos y temas que se repiten. Árboles, espinas, langostas, montes, agua, pan. Estas imágenes con las que um, se congeló con las que podemos relacionarnos, eh, nos conectan y nos llevan a entender verdades más profundas. Por eso tenemos que poner atención, pensar e eh, interpretar con cuidado. Entonces, Hemos evitado las salidas fáciles. Yo les puedo leer el comentario que quieran sobre Apocalipsis. Miren, los tengo todos acá atrás, de verdad. Tengo una sección completa de este, profecía, de, de lo que tiene que ver con escatología. Pero si queremos pensar bíblicamente, si queremos conectar la escritura y dejar que la Biblia se interprete a sí misma, a sí misma el llamado de Pablo sigue siendo el mismo para todos. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, Pablo dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudiar profecía es mucho trabajo, no es para negligentes, por eso nos estamos tomando nuestro tiempo. Este es el episodio 26-27 y no hemos llegado ni a la mitad del libro. Entonces, con temor y temblor nos estamos acercando a la palabra del Eterno porque no queremos otra cosa más que la verdad. Ahora entonces vamos a acercarnos a esta porción que está llena de modismos hebraicos o figuras de lenguaje. Cuando hablábamos de las tres patas, ¿te acuerdas? Decíamos, este, este libro se levanta sobre estas tres patas y mencionamos los pactos, la menor y la metáfora de la boda, no lo olvides. Entonces, con esto en mente, quizá Apocalipsis 10 no es tan difícil como nos lo han pintado. Este capítulo no es otra cosa más que un interludio, así podríamos... Eh, llamarle a esta sección, a estos truenos, podríamos ponerle por nombre el interludio. En música esto es lo que, lo que representa, ¿no? Esta, 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 esta pausa. En el capítulo 9 de Apocalipsis vimos la visión de, la de las langostas. Por cierto, no te dije cómo se dice langosta en hebreo y creo que es importante que te lo diga. Te lo voy a enseñar aquí en la pizarra para que te aprendas solamente esta palabra, solo por curiosidad. La palabra es langosta. La palabra langosta en hebreo se dice ar-be. Solo por curiosidad quiero que te aprendas esta palabra. Así, se, así son las vocales: ar -be. Así se pronuncia: ar -be. Langosta, y se puede traducir como langosta o como movimiento. Esto es lo que vimos que sale del pozo del abismo, ¿de acuerdo? Entonces, estos Arbe dice que saldrán del pozo del abismo. Y observamos que el propósito de estas plagas y pruebas son la última llamada de atención de Dios para que el hombre se arrepienta de sus caminos abominables. ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de arrepentimiento, lo que desearán es morirse y termina el capítulo con esta declaración. Apocalipsis 9:21. Termina así: 9:21. Terminó con una frase tremenda. Dice, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios inspiró a Juan para que escribiera este libro de cierta manera. Entonces, por favor, no olvides esta estructura, no olvides estos temas, no olvides estas cosas que son tan importantes, tan claves en el entendimiento de este libro. Siete cartas, siete sellos, siete trompetas, siete truenos, siete copas, siete proclamaciones, siete reinos malvados y en una, sobre una estructura de una menora de siete brazos o, o una lámpara de siete brazos. Para que podamos tener mayor revelación y podamos entender el mensaje de este litro, libro, tenemos que tener en claro esta estructura. Ahora, el capítulo 9 terminó diciendo que es eh, la falta de arrepentimiento lo que trae como consecuencia todos estos juicios, es decir, la dureza del corazón. ¿Cómo, cómo llegamos a la dureza del corazón? Bueno, la dureza del corazón es provocada por el pecado pone al hombre en la terrible condición que vamos a ver al final de los tiempos, porque ni así ni con todas las plagas la humanidad se va a arrepentir de sus abominaciones, igualito que Faraón en el tiempo de Moisés. Decíamos también que tenemos un Dios paciente y lleno de misericordia, pero un día termina su misericordia, se cierra la puerta, igualito como en el tiempo de Noé se cerró la puerta. Y estamos viendo delante de nuestros ojos que los dolores de parto se están incrementando. Y Dios nos advirtió que sucedería. Si no obedecíamos sus instrucciones, vendrían consecuencias. 3500 años antes de que se escribiera Apocalipsis, Levítico 26, 14 dice esto. Te voy a recordar lo que dice Levítico 26, versículo 14. Pon ahí esta cita en tu Biblia. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga y aún con todas estas cosas no me oy oyeréis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestro pecados y te preguntas por qué son siete menoras, siete trompetas, siete sellos, siete plagas, es porque el Eterno ya lo había advertido, siete veces más por vuestros pecados. Entonces, ahora sí, con esto en mente, con esta introducción ya, este, preparándonos para lo que sigue, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 10 y vamos a empezar. A analizar verso a verso este capítulo. Dice así: el versículo 1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y el, aquí utiliza el término ángel fuerte. Este mensajero, ¿te acuerdas que la palabra ángelo en griego o malach en hebreo? Significa mensajero. Bueno, tenemos un mensajero fuerte. Y aquí tenemos una palabra interesante. Este ángelo es isjuros. Así dice en griego. Te voy a poner la palabra aquí para que te la aprendas y la tengas aquí entre tu vocabulario que estás aprendiendo en griego. Dice así el texto: que este ángelo es isjuros. Y esta es la palabra que encontramos aquí en griego: isjuros juros así, así dice en griego no en, en español lo tradujeron como fuerte en griego se pronuncia is juros y esto se puede traducir como poderoso O también se puede traducir como valiente, poderoso o valiente. Es un mensajero especial y viene con una revelación especial para ayudarnos a tomar decisiones sabias. Ese es su propósito. Ahora, este uh, mensajero tiene en su cabeza un arcoíris. Vamos a poner aquí un arcoíris para que tengamos la imagen de lo que estamos. Observando, ¿no? El arco iris. Uh, aquí no, estoy en el lugar equivocado. Aquí está. Arco iris. Vamos a escoger un arco iris porque esta es la imagen que tenemos aquí. ¿Cuál está bonito? Esta es la imagen que tenemos de aquel. Que se nos está presentando. Es un mensajero especial, fuerte, poderoso, con un arco iris como señal en su cabeza. ¿Te acuerdas cuál es la conexión con este arco iris? Pues la señal del pacto, cuando en el tiempo de Noé. El pacto que hizo Dios con Noé no significa que Dios no prometió destruir la tierra. La promesa es que Dios no la destruirá con agua. Pero dice Apocalipsis que Dios va a traer destrucción con fuego. El fuego tiene el propósito de purificar, de refinar. Lo que las personas deben preguntarse cuando leen Apocalipsis es, ¿por qué Señor? ¿Por qué tantas pestes, plagas, devastación? Y es porque Dios quiere refinarnos, quiere purificarnos. Esto es lo que hace el fuego. Cuando tú uh, pones en el crisol cualquier uh, metal al fuego, lo que sucede es que salen las impurezas. Te voy a poner aquí un crisol al fuego. Y entonces eh, las impurezas pueden ser retiradas. Esto es lo que básicamente está haciendo el Eterno. Entonces, en el tiempo de Noé, el Señor purificó la tierra con agua, la lavó con agua. Al final de los tiempos, el Señor va a purificar la tierra con fuego. Entonces el eterno quiere purificarnos, es uno de los propósitos de la prueba. Observa la escritura cuando habla del crisol de la prueba, tiene el propósito de sacar lo que nos sirve y manifestar cuáles son nuestras verdaderas obras. Um, y por otro lado, mostrar sobre qué estamos construyendo nuestra vida, cuál es eh, el, eh, lo que está detrás, el corazón que está detrás de nuestras obras. El propósito es darle la gloria a Dios o el propósito es solamente exterior, es una religión de apariencia. En Primera de Corintios 3, Pablo dice algo muy interesante, te voy a llevar ahí, Primera de Corintios 3, en el versículo 12, Pablo dice esto, Primera de Corintios 3, 12, dice, y si, so y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el propósito del fuego es eh, revelar sobre qué estamos edificando. Nuestras vidas van a ser juzgadas, nuestras obras van a ser juzgadas. Cada palabra que dijiste va a ser juzgada con fuego. Y si esas obras fueron hechas de acuerdo a tus pensamientos, tus propios pensamientos, tus propios deseos, el fuego va a consumirlos. Pero aquellas obras guiadas por la verdad de la escritura van a convertirse en coronas, en premios, en recompensa. Si vives tu vida pensando, yo solo quiero entrar en el reino, con eso me basta. Esto es una declaración simplista, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Va a haber gran pérdida. Obviamente quieres estar allí en el reino, pero la Escritura dice que cuando se establezca el reino ya no habrá más tiempo, porque dará inicio a la eternidad y Dios limpiará cada lágrima, porque una vez que pasemos por el juicio de nuestras obras, vamos a ver cuánto valió nuestra vida. Si la construimos en el fundamento que es Yeshua, si es Cristo, o si lo hicimos... Eh, en el fundamento de nuestro pensamiento carnal. Y ahí vamos a ver nuestra pérdida. Y honestamente, si somos tan tontos, perdón que lo diga así, si somos tan tontos para decir, solo me basta estar allí, entonces no vamos a recibir ninguna recompensa y vamos a llorar, dice la Escritura, allí será el crujir de dientes, porque vamos a observar cuánto desperdiciamos y cuánto le fallamos a Dios. El eterno va a traer destrucción con fuego. El último capítulo de Isaías, que justamente habla del juicio antes de los cielos nuevos y de la tierra nueva, habla de este juicio. Y te voy a llevar ahí a Isaías 66. Observa, este capítulo de Isaías 66 nos está hablando de esto que estamos leyendo en Apocalipsis. Dice así: Isaías 66, bueno, empieza hablando de la prosperidad futura de Sión. Y después habla de la alegría de Jerusalén cuando llegamos al capítulo 66, versículo 15, dice, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Entonces no puedo confiar ni en mis propias obras ni en mis pensamientos. Tengo que confiar en las obras buenas que preparó de antemano, su Torah, no en mis obras. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda y ajo, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice Yahweh el Señor. Um, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí tenemos la referencia al lago de fuego. Entonces, esto es lo que dice Isaías con referencia a lo que estamos hablando. Y una y otra vez se menciona otra vez el, el asunto del fuego y de que nuestras obras serán pasadas por fuego y que es necesario. Que sea purificada la tierra con el furor del fuego del Señor. Y Pedro, repitiendo el mismo mensaje de advertencia de Isaías, dice estas palabras: Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 3, dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Ahí tenemos a Noé. Y la señal del arco iris. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Entonces, el primer fu juicio fue con agua y está la señal del arco iris. Ya no será por agua, pero ahora será por fuego. Y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el, el deseo y el corazón del Eterno, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Evidentemente, eh, no está sucediendo. No está sucediendo ahora y por esta razón vienen los juicios. Es necesario el juicio. Pero dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Anota esto, subrayalo en tu Biblia. Estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Van a ser pasadas por fuego. Es necesario que haya juicio. Con fuego, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros andar? Ok. Si estamos entendiendo que estas cosas tienen que suceder, cómo hemos de andar hoy? ¿Para qué estamos leyendo la profecía? Para aprender a vivir hoy, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa? Manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, estas cosas se nos han advertido una y otra vez. Estas cosas tienen que pasar. Pero nosotros, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, Pedro está citando a Isaías y Juan está conectando estas cosas con lo que va a uh, lo que el Señor ya había dicho que tenía que suceder en la profecía. ¿Qué sigue diciendo Apocalipsis capítulo 10? Vamos a regresarnos. Dice Apocalipsis 10, 2. Tenía en su mano, bueno, no lo olvides, el, este mensajero fuerte, este valiente, envuelto en una nube con el arco irse en su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo, sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces. Ahora tenemos aquí siete truenos y un librito abierto. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, primero, el mar es turbulento, dice que este valiente mensajero puso su pie derecho, pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El mar es turbulento. La tierra es consistente y firme. La turbulencia, lo que está diciendo, la turbulencia del mar va a ser traída a la tierra. El mar siempre está asociado a las multitudes, lo vamos a ver en Apocalipsis. El mar está asociado a las gentes, a las naciones, al caos. Lo que está diciendo es que el caos del mar va a visitar la tierra. Y luego dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces cuando estamos en este llegando a este capítulo 10 ya nos encontramos con cosas muy interesantes en el en el interludio entre la trompeta 6 y la trompeta 7 entonces en el capítulo anterior llegamos a la sexta trompeta pero estamos en esta pausa y entonces nos habla de este librito abierto de este rollo y lo que encontramos es que este capítulo en, en la estructura de la lámpara es el centro de la lámpara como te decía, este es el centro, la, lo que en hebreo se le conoce como la shamash en hebreo, ¿no? el, el, Esta lámpara siervo, la que está en medio, esta lámpara siervo, esta que tenemos aquí, estos siete truenos representan el centro de la menora, la lámpara siervo, así se le conoce, la lámpara siervo. En el tabernáculo es la lámpara, la última que permanecía encendida mientras estaban los sacerdotes limpiando las demás lámparas. Entonces limpiaban las demás, quitaban el aceite, quitaban los pabilos y entonces limpiaban muy bien, volvían a rellenar de aceite las otras lámparas y con el fuego de esta lámpara volvían a encender las otras lámparas y después ya se limpiaba la lámpara central. Por eso se le conoce así como shamash, la lámpara siervo, la lámpara central. Como les decía, en música diríamos, este es el interludio. Estos siete truenos son una menor en sí. A diferencia de las otras menoras, no sé si que te diste, diste cuenta, la última, el último sello abre la primera trompeta. Entonces, el último sello y la primera trompeta están conectados. Este, la última trompeta, la séptima trompeta, va a abrir la primera copa de ira. Estos siete truenos están de manera, podríamos decirlo, independiente. Son una menor en sí. Esta mini menora es un diagrama central, también con siete luces, siete truenos. Estos siete truenos tienen el propósito de llamar nuestra atención. Cuando hay truenos y rayos, tú sabes que va a llover. Tú sabes que lo peor todavía no comienza, solo te está anunciando lo que viene. Esto es lo que... Este, nos anuncian los truenos y los rayos, y este estruendo en el cielo nos está advirtiendo. Viene lo más difícil. ¿Qué representan los truenos? Representan al novio, a Yeshua, al Mesías, en toda su gloria. ¿Por qué? Porque él regresa a la final trompeta. Yeshua está por descender a recoger a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra, y los truenos representan su Torah, la luz. Es un llamado de atención. Ahora, ¿Por qué estoy segura que es la Torah? ¿Por qué representa esto los truenos? ¿Dónde vimos antes en la escritura truenos? Bueno, te voy a mostrar dos lugares en la Torah. Vamos a empezar con Éxodo. Te voy a llevar primero a Éxodo capítulo 9, 9 y tenemos así en Éxodo 9 este texto que dice así. 9.23. Dice, Moisés... Extendió su vara al cielo y Yahweh hizo tronar y granizar y fuego des descargó sobre la tierra. Y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez. Yahweh es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Yahweh para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo para que sepas que de Yahweh es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yahweh Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en la caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Yahweh y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Entonces, esto es lo que sucede en uh, Egipto. Esto es lo que sucede cuando Israel va a salir de Egipto. Déjeme arreglar esto aquí. Okay. Eh, este es uno de los juicios a Egipto tal como lo estamos viendo ahora. Truenos previos al gran juicio final. Eh, primero sucede en Egipto. Y luego, cuando el Eterno hizo pacto matrimonial con Israel en el Sinaí, se presentó como el novio. ¿Cómo? Con truenos, relámpagos y una voz tronante como de un león rugiente. ¿Y entonces qué hizo? Presentó su Torah, sus instrucciones, el contrato matrimonial, su ketuba a Israel. Dice Éxodo 19 en el versículo 16. 16 dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y entonces, si tú lees todo el capítulo 19 de Éxodo, vas a observar que después de esto lo que el Señor va a hacer es declarar su ley. Lo que sigue son los diez mandamientos. El Señor declaró su Torah en el Sinaí con voz tronante con fuego ardiente, y se estremeció todo el monte, y el sonido de la bocina dice que aumentaba en gran extremo, y voz tronante, dice, ¿no? Y el Señor descendió sobre el monte Sinaí, y desde la cumbre llamó a Moisés. Y este clamor de Dios es como rugido de león, y también lo es, como lo menciona Apocalipsis capítulo 10, esto es lo que estamos leyendo. Dice, y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces. ¿Quién es el león? Yo creo que eso lo sabes, sin problema, vas a hacer la conexión. Génesis capítulo 49, en el versículo 9, dice, Judá. Desde el 8 dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Shiloh es otro nombre para el Mesías. Entonces... Eh, como león viejo, ¿quién lo despertará? Cachorro de león, ¿no? el cetro está en su mano hasta que venga Silo. El legislador, lo que vemos en Apocalipsis, ha llegado y está llamando con truenos, con, con rugido de león. ¿Qué representan estos truenos? estos truenos? Representan los principios de justicia por los que Yeshua va a identificar a su novia. Hemos sido llamados a vernos en el espejo de la Torá. Santiago dice esto en el capítulo 1, en el versículo 22. Anota Santiago 1, 22 y dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considerará a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley de Dios es libertad, no es esclavitud. Quien te diga que la ley de Dios esclaviza no ha entendido nada, lo que te esclaviza es el pecado. Yeshua dijo: A todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Quien obedece la ley de Dios es libre. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace, porque la ley de Dios nos bendice. Y esto lo he dicho toda la escritura desde el principio. Si tú obedeces la palabra del Señor, recibes bendición. La ley nos da libertad y nos bendice. ¿Qué sucede cuando truenan estos siete truenos? dice Apocalipsis 10, vamos al versículo 4, dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y yo digo, no, ¿por qué? Yo quiero saber qué dijeron los truenos, pero le dijo el ángel que sellara las palabras. Este mensajero le dijo, sella las palabras ya alguien le había dicho lo mismo a alguien te acuerdas a quién a daniel el ángel le dijo a daniel sella la profecía no es para tu tiempo no la vas a entender ahora porque es para el futuro eso implica que aún no debe ser revelada y esto es para que sepamos que es lo mismo que daniel vio lo que este libro nos promete es que dios recuerda eso es lo que representa el arco iris nos anuncia que dios Recuerda, tenemos un Dios de pactos que recuerda a su pueblo. Por otro lado, un creyente que asegura, a mí no me toca nada de esto porque soy muy bueno, está hablando en orgullo y no ha entendido nada y está lejos de lo que la Biblia revela. Nosotros no merecemos ninguna cosa, ninguna bendición. Dependemos de la pura gracia y misericordia de Dios. No merecemos nada. En Daniel capítulo 12 nos, se nos dice que en los últimos 42 meses de, de este tiempo difícil, o tres años y medio, este periodo va a ser eh, los peores momentos que va a vivir la, la, la humanidad. Pero Dios va a recordar, como su señal de pacto en las nubes nos recuerda a nosotros, que Dios hará lo que prometió. En hebreo la palabra para sellar, te la voy a enseñar. Dice que es necesario que deje sellado este rollo. Perdón, que deje sellado lo que dijeron los truenos. El rollo ya fue abierto, pero lo que dicen los truenos está sellado. Y esta palabra para sellar, sellar, es hatam. Jatam. Ha se pronuncia así, Hatam. Y significa sellar, pero también significa completar o esconder. Por implicación significa proteger. ¿Cómo va a lograr esta misión, Juan, de proteger lo que dicen estos truenos, lo que dicen esta señal? Bueno, te lo voy a decir al final, pero... ¿Qué es un trueno? ¿Qué es un trueno? Bueno, vamos a aprender otra palabra. En hebreo, la palabra trueno es raam y se escribe así. Raam. Raam se pronuncia así. Esta es la palabra para trueno. Raam. Y Raham también puede traducirse como rugido, también se puede traducir como airado o temblar. Es decir, esto está conectado con el sonido del shofar. El aliento del Eterno nos dio vida. Su Espíritu nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. El Shofar, como el trueno, nos anuncia la llegada del novio. ¿Que vienen contra quién? Y hay algo muy interesante aquí. Dice que observa al mensajero, a este malaj, con un pie, dice, con un pie sobre el mar eh, y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Tiene este, un pie en el mar y un pie en, en la tierra. Y nos dice en el versículo 2 cuál pie y cuál pie. Dice que el pie derecho está sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces este mensajero divino tiene una conexión interesante con algunos pasajes de la escritura. ¿Te acuerdas cuando Abraham fue visitado por tres varones? La noche este, en que Jacob luchó con el ángel de Yahweh o cuando Josué y tuvo una interacción con el capitán de los ejércitos de Adonai que le dijo quítate las sandalias Josué porque el lugar que pisas es santo o cuando Gedeón se encuentra con el ángel del Señor bueno en cada caso la escritura nos deja muy claro que este ser que es llamado un visitante celestial trae un mensaje directamente del creador y tiene estas características te las voy a anotar aquí para que las tengas también en tus notas y puedas Observar estas cosas que estamos analizando. Bueno, este Malak, este mensajero divino, eh, viene en las nubes. Viene en las nubes. Este mensajero lleva un arco iris en la cabeza. Lleva un arco iris en su cabeza. Dice que su rostro es como el sol. Dice que sus pies, sus pies, sus pies son como pilares de fuego. Te voy a llevar a tres pasajes en la escritura y dime si, si encuentras la conexión con lo que acabamos de leer. Te voy a llevar primero a Mateo, capítulo 24. Dice Mateo 24, en el versículo 30. Dice 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Okay, ahora te voy a leer Génesis, dice Génesis capítulo 9 en el versículo 16, dice estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora te voy a repetir lo que ya habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 1, dice Apocalipsis 1. 1 en el versículo 13 dice: Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué más tiene este mensajero? ¿Qué otra característica tiene este mensajero? Este mensajero además tiene un libro abierto. Tiene un libro abierto en su mano. La palabra hebrea para rollo es sefer. Es la misma palabra para referirse al rollo que leímos en Apocalipsis capítulo 5, ¿te acuerdas? El que tiene siete sellos o siete firmas. Y leímos en Apocalipsis 5 que solo el Cordero de Dios es digno de abrir el rollo. ¿Te acuerdas que la palabra eh, eh, escritura en hebreo es uh, eh, ketub? Entonces tenemos una ketuba, un este... Um, un contrato, un escrito que contiene el pacto, la que tu base ha abierto. ¿Y quién es el único que puede abrirla? ¿Quién es el único que tiene poder legal para hacerlo? Yeshua, el Mesías. El único que puede tener el libro abierto en su mano es Yeshua. ¿Y el libro abierto en su mano qué es? La Torah. Dice que tiene, que coloca, coloca su pie derecho. derecho derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra. Ahora aquí me parece que hay algo muy interesante. El mar simboliza la humanidad, eso nos va a quedar clarísimo en el libro de Apocalipsis el mar siempre en la escritura es un símbolo de personas naciones gentes multitudes entonces si el mar representa a la humanidad la tierra simboliza para nosotros la tumba y este poderoso mensajero este mensajero valiente o de valor tiene la autoridad de la vida y la muerte. Yeshua nuestro Mesías conquistó la muerte y él es quien da vida Ahora no estoy diciendo que Yeshua es un ángel tengamos mucho cuidado con esto. En este caso y, y en la mayoría de las ocasiones en las que encontramos el, la palabra mensajero, a veces será un ángel como el, aquella idea que tenemos de los ángeles mensajeros que sirven al Señor. Pero a veces no es así. A veces tenemos al ángel de Yahweh que no es un ángel cualquiera. Este ángel viene en el nombre del eterno. Es un mensajero en el nombre del eterno que no es creado. Si pensamos en el Medio Oriente como el centro de toda la acción profética, como lo estudiábamos en el capítulo anterior, necesitamos considerar dónde está dónde está el río Éufrates, ¿te acuerdas? Dijimos que está desde Turquía pasando por Siria hasta Irak. Entonces, más o menos por esta región, vamos a ponerlo en azul, más o menos por esta región, tendríamos el río Éufrates. Bueno, Toda esta región dijimos que es lo que le corresponde a este, al, al territorio de lo que quizá en el futuro llamaremos Og. En esta sección que tenemos aquí, esta pequeña parte que tenemos aquí, se encuentra el territorio de Israel. Ahora, eh, imagínate, piensa que tienes un pie del lado derecho. Vamos a ver. El lado opuesto al que estamos mirando, un pie en el mar y un pie en la tierra. ¿Okay? Eh, obviamente pensando en que Israel es el centro de la profecía eh, bíblica. ¿Okay? Un pie en el mar Mediterráneo, un pie en Israel. A lo que le estás dando la espalda es al norte, a Goj, y tu rostro está hacia Jerusalén. Donde el rey establecerá su reino. Entonces Jerusalén representa metafóricamente la novia. Lo, 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 lo sabemos por lo que dice Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 2 dice y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y está hablando de eh, de Israel. Entonces la vida y la muerte están en, en esta imagen, En ¿no? la autoridad del rey. Al norte están las montañas donde las bendiciones y las maldiciones fueron leídas. Si tú lees con cuidado Deuteronomio capítulo 27, cuando Israel estaba por cruzar el río Jordán, seis tribus fueron eh, posicionadas en el monte Ebal y seis tribus al sur en el monte Gerizim. Si lees el capítulo 27 de Deuteronomio, allí están las maldiciones y las tribus al sur leyeron las bendiciones en Deuteronomio 28. Entonces, eh, hay aquí una conexión interesante entre el norte y el sur en, en esta visión que estamos observando de Apocalipsis capítulo 10. Ahora, me voy a regresar a Apocalipsis capítulo 10 en el versículo 6. Vamos a seguir leyendo. Y dice, um, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más. Es decir, ya no habrá retraso. Lo que el profeta dijo está por suceder. ¿Y qué es? Dios va a mantener su pacto con Israel. Los va a traer de vuelta como lo prometió. Nos va a traer de vuelta. Porque si tú y yo somos uh, nacidos de nuevo a través de Yeshua el Mesías hemos sido injertados en el pueblo de Dios, somos conciudadanos de Israel, y como lo prometió el Padre Eterno en Isaías en Jeremías, va a traer a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra. Y lo que va a hacer cuando juzgue a las naciones, este es traer a su pueblo y cumplir la promesa. Isaías 14 dice así, Isaías 14 en el versículo 1 dice así: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, quien es Israel. Y todavía escogerá Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Estaba profetizado, tú y yo nos vamos a juntar a la familia de Jacob. Por lo tanto, somos adoptados a la familia de Jacob. Y vamos a ser traídos, como sea, de las cuatro esquinas de la tierra a ser parte del pueblo de Dios, a ser unidos, a ser uno. Hemos sido injertados, por eso podemos celebrar las fiestas, porque ya no somos extranjeros. Los extranjeros no pueden celebrar Pesaj. Pero si eres conciudadano de Israel, tú como parte del pueblo de Dios puedes celebrar las fiestas bíblicas. Romanos 11, 25 dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta es la misma frase que usa Jacob para hablar de Efraín y Manasés. Cuando cruza sus manos Jacob para bendecir a Efraín y a Manasés, le dice a Jacob: no, padre mío, no, no. Manasés es el mayor, sí los hijo mío, él va a ser una gran nación, pero Efraín va a ser. Uh, multitud de gentiles, melo jagoim, plenitud de gentiles, es lo que dice. Bueno, tú y yo estamos siendo injertados, Efraín quedó esparcido entre las naciones y porque quedó esparcido entre las naciones y se gentilizaron, cuando tú y yo somos llamados de, este, por la, el, el silbido suave de la voz del pastor de pastores, Yeshua, nuestro Mesías, entonces somos injertados en el pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos hechos a... Uh, parte de su familia hay una profecía a ver si la encuentro Isaías 44 te digo si está aquí que ahorita me vino a la mente ah, dice Isaías 44 a 1 ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dice Yahweh hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú Jerusalén, a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre la sequedad y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este día dirá: Yo soy Yahweh, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: A Yahweh, y se apellidará con el nombre de Israel. Tenemos. Eh, somos parte de la familia del señor tenemos nombre y apellido mi hermano tenemos nombre y apellido pertenecemos al pueblo del señor del eterno del creador del universo y el paradigma es el mismo que aprendimos en el libro de Éxodo el juicio viene primero luego el reino el juicio de dios trajo sobre Egipto este una llamada de atención el Señor primero avisa Bien, y, y viene para provocar este, a, a, arrepentimiento, pero también para provocar redención al pueblo hebreo. Entonces el patrón de Apocalipsis es el mismo. El juicio que vendrá al mundo es para que nuestra redención venga. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no nos vamos a aterrorizar como el resto de las naciones. Vamos a levantar nuestros ojos y vamos a gritar, Maranata, el Señor viene. Y luego dice Apocalipsis capítulo 10 en el versículo 7. Ah, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, esta pausa con estos siete, siete truenos nos están anunciando que la séptima trompeta, el, cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer? Bueno, hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, la promesa del reino, la restauración de Israel, las doce tribus reunidas otra vez, el establecimiento del, del pacto eh, que Dios hizo con Israel. Esta es una verdad que hablaron los profetas. Esto fue anunciado, este misterio fue hablado a los profetas. Una y otra vez. Y Dios es fiel. ¿Cómo lo va a hacer? Este misterio lo entendieron los apóstoles cuando los gentiles comenzaron a venir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es lo que leemos en Hechos capítulo 15. Este es el misterio, la profecía de Amós, dice Santiago. El tabernáculo caído de David, cuando las doce tribus estaban juntas, Efraín y Judá, dos palos siendo reunidos. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 9, 10 y 11, es lo que dice en Efesios 2, es lo que declara en Galatas capítulo 3. Si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de las mismas promesas que el Señor le hizo a Abraham. Entonces el Eterno va a reunir a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra. Y los que no eran pueblo, como dice la profecía de Oseas, ahora son pueblos. El pueblo, los que no tenían a Dios, ahora alaban al Dios vivo. Si tú lees Ezequiel, si tú lees Jeremías, vas a, a, a observar esto: Dios va a reunir al pueblo. El misterio para los hebreos es: ¿quién es el Mesías? Y Zacarías responde: el que fue perforado. Isaías dice, la raíz de Isaí, el que levante sus manos para que vea sus marcas. Esto sucederá a la última a la final trompeta, la séptima trompeta, cuando se toque a la final trompeta se consumará lo prometido por los profetas. Dice Isaías capítulo 18 en el versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Yahweh me dijo así: Me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora. Eso es lo que es Israel, mi hermano, es lo que tú y yo somos. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte de Sion. Esta es la esperanza. Dios dijo una y otra vez cómo iba a traer a su pueblo. La pregunta es, ¿vamos a estar listos para el tiempo final? Y si vamos a estar listos para el tiempo final es a través de la profecía. Si somos sensibles al Espíritu, vamos a querer leer Isaías, vamos a querer leer eh, Jeremías, Zacarías, Ezequiel, Oseas, Apocalipsis, para entender los tiempos del fin. Necesitamos estar preparados. Para eso el Padre nos dejó la profecía, para leerla y estar listos para este momento. Dice el, el, el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel lo que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué interesante lo que está diciendo aquí. Dulce como la miel. Comer este um, este librito. Mi hermano. Entender esta profecía será dulce a nuestra boca, pero amargo a nuestro estómago. Porque cuando digan paz y seguridad, tú vas a pensar, uff, ya viene el Mesías, pero el tiempo difícil se acerca. Cuando veas, entre más veas um, engaño y falsos profetas, vas a decir, uff, ya viene el Mesías, pero vienen tiempos difíciles. Cuando veas crisis económicas y que el pan cuesta el salario de un día, vas a decir, ya viene Yeshua. Pero este tiempo va a ser difícil. El saber que tu redención se acerca va a ser dulce. Hablar de la venida del Mesías es dulce, pero vivir bajo la presión, la persecución y conocer estas cosas que vienen es amargo. ¿Qué otra cosa es dulce al paladar? La ley de Dios es dulce al paladar. Su palabra se va a cumplir. Cuando Israel salió de Egipto después de cruzar el mar, algo muy interesante sucedió, ¿te acuerdas? En Éxodo capítulo 15, en el versículo 23, dice que pasó algo. Dice así. Te lo voy a leer desde el versículo 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Entonces, una vez que cruzaron el mar rojo y la redención ya fue segura, se cerró el mar. Y Egipto quedó sepultado. Y la redención era absoluta. Dice, salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Y lo que tuvieron que hacer después de que se dieron cuenta que estas aguas eran amargas y se quejaron y no podían tomarla. Y se sintieron que se iban a morir. La solución nos lleva a un patrón bíblico. ¿Cuál fue lo que fue lo que tuvo que hacer este Moisés? Uh, Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. La Torá es la dulzura. Este árbol. Es, representa las, las, los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos y la Torah. Entender la verdad de la escritura, mi hermano, yo estoy segura que está siendo dulce al paladar. Una delicia estudiar la escritura. Pero también produce mucha amargura mirar cómo nos rechazan por compartir las buenas noticias. Cuando hablamos de santidad en esta generación es ir contracorriente. Recibo más ataques de creyentes que de incrédulos cuando se trata de hablar de santidad. Y cuando leemos la escritura, como David, podemos decir, es delicioso, tu ley es mi delicia. Pero cuando llega al estómago y tengo que enfrentarme al camino angosto, al, al camino de tribulación, pues evidentemente ya no es tan dulce. Pero hay un árbol, que es el... Es dulce, el árbol de la vida. Y aquí está la conexión. Yeshua, Cristo, es la vida. Él es el árbol de la vida. Él es el libro de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú tienes a Yeshua, si tú tienes a Cristo, tú tienes esperanza de que la amargura será endulzada cuando el reino se establezca. Preguntabas un momento, ¿cómo va a completar Juan su misión de sellar las palabras que, esté, que está escuchando? a los truenos, es decir, ¿cómo le va a ser Juan? Pues comiendo el libro. ¿Cómo vamos a estar listos para el final de los tiempos, cuando las cosas comiencen a suceder, cuando lo que tiene que pasar comienza a suceder? ¿Cómo vamos a estar listos si esta visión, si esta profecía está sellada? La única forma en la que vamos a estar listos es comiendo el libro del pacto, que es dulce al paladar, que es delicioso a tu paladar. El pan de vida es nuestro alimento. Comemos del pan de vida, comemos de la escritura y entonces entenderemos lo que irá abriéndose delante de nuestros ojos. Por eso leer los evangelios me parece tan exquisito, mi hermano, porque entonces Yeshua nos abre los ojos para entender las cosas que están ocultas. Yeshua es el pan de vida. Dice así Juan 6:25. Solo te lo voy a leer. Dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Yeshua les dijo, De cierto, de cierto os digo, ¿qué me, que me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, desierto, cierto, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: No es este Jesús Yeshua, el Hijo de José, cuyo Padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice esto: Del cielo he descendido? Yeshua respondiendo les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre a través de Yeshua? Dios mismo nos está enseñando, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, porque Yeshua y el Padre son uno que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi hermano, necesitamos comer del pan de vida. Va a ser dulce, delicioso a tu paladar. Prepárate porque cuando llegue el estómago va a ser un poco amargo, porque los hombres lo van a rechazar, porque a ti te van a rechazar. Observa qué sucede cuando tú mencionas el nombre del Mesías. Observa cómo reaccionan las personas y te vas a dar cuenta cuán complicado es para los discípulos vivir en un mundo así, que se prepara para el final de los tiempos. Y luego dice el versículo 11: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo a mi vientre. Y me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dios todavía quiere que los hombres se arrepientan y consuman la palabra de Dios. ¿Para qué? No sea el juicio el que los consuma. Mi hermano, la pregunta para ti hoy es, ¿estás estudiando la palabra de Dios? Si no lo estás haciendo, estás debilitado, estás muriendo de hambre y no estarás preparado para lo que va a suceder en este mundo. No vas a poder ser hallado fiel cuando comience la persecución, porque no has sido preparado en obediencia, en oración, en fidelidad. Necesitamos dejar de ver estos sucesos como algo muy lejano en el horizonte. Está muy cerca. Podemos ver que se está cumpliendo delante de nuestros ojos y que los últimos días se acercan. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Comer del pan de vida y que sea dulce a tu paladar. Más dulce que la miel, dice David. Te lo voy a leer porque así tiene que ser. Más dulce que la miel es su palabra. Ah, la palabra del Señor es así. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo tómalo y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Necesitamos llamar delicia la palabra del Eterno, delicia, algo exquisito. Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119.77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmo 119.92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119-143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119-174. He deseado tu salvación, oh Yahweh. Tu ley es mi delicia. Isaías 58-13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y aquí vamos a abrir el día de reposo con este pensamiento, y lo llamares... Delicia. El cuarto mandamiento es parte de la Torah, es parte de la ley de Dios. Si tú lo llamas delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces vas a recibir bendición, mi hermano. Queremos recibir eh, revelación. Necesitamos ir a donde está la revelación, a su palabra que es la verdad. Y entonces estas cosas que parecen a veces muy complicadas, resulta que no lo eran no tanto, que no son tan uh, difíciles de entender. Simplemente lo que hacemos es conectar una cosa con otra y observar lo que ya estaba escrito en la Torah, lo que ya estaba escrito en los profetas. Hacemos las maravillosas conexiones y, decim y decimos, ok, aquí está el misterio revelado, aquí está el sol delante de mis ojos y hay algo que tengo que hacer. Hay algo que podemos hacer. O sea, no solamente estamos pasivamente sentados esperando que estas cosas sucedan. Estamos preparándonos. Como el soldado se alista con su armadura. Como el deportista se entrena todos los días. Como el boxeador que se pone sus guantes. La verdadera fe no está eh, aplastada en un sillón cómodamente sentada. La verdadera fe está activamente preparándose para estos tiempos finales. ¿Y qué hacemos? Levantamos nuestros ojos cuando vemos el final y decimos, qué delicia, el Mesías se acerca, Maranata ven pronto, estoy seguro que vienen tiempos difíciles, pero no tengo temor, ¿por qué? Tengo esperanza. Yeshua es el camino, Él es el árbol de la vida, Él es el libro de la vida, Él es la verdad, y yo camino en la verdad y entonces me estoy acercando cada vez más y más a la vida. Mi meta es agarrar un día del fruto del árbol de la vida y comer esta delicia que he estado esperando toda mi vida. Muy bien, vamos a revisar sus preguntas. Voy a la, al chat y tenemos muchas preguntas esta noche, creo que, ¿verdad? Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Padre Eterno nos ayude a seguir disfrutando de la bendición de estudiar juntos la escritura. Mañana les espero en Telegram para que podamos uh, orar juntos. Gracias Mike, que el Padre te bendiga. Mike pregunta, ¿qué conexiones existe con este librito de cuando hacían que una adultera la hacían comerse un papel que confirmara que había cometido adulterio o algo así? Uh, Realmente la conexión con este capítulo que menciona, si no me equivoco en números, capítulo 5, vamos a número 5. Esta ley que se encuentra en números 5, vamos, vamos a ver si es ahí, es la prueba del adulterio, ¿sí? Esta, esta prueba del adulterio tiene que ver más, no con este libro que tiene que ver evidentemente con la Torah, sino con um, el acta que estaba en nuestra contra, nuestro, nuestro Mesías. Uh, clavó en el madero el acta que estaba en nuestra contra. Si tú quieres saber cuál es el acta que estaba en tu contra, esta es la que está en Números capítulo 5, versículo 11 en adelante, esta prueba del adulterio. Nosotros somos adúlteros y nuestro Mesías cargó en sí mismo con la prueba del adulterio. Todas las cosas que dicen aquí que le pasarán a la, a la adúltera, le pasaron a, a nuestro Mesías. Y todas estas cosas que están conectadas con todo este proceso, para determinar en esta ley de celos si la mujer es o no adúltera, eh, están asociadas a la cruz. Um, déjame mencionarte algunas. Por ejemplo, um, la ofrenda, y trae además, aquí está, uh, agua, eh, ¿qué más trae? Tiene... Mm, un hisopo, si no me equivoco, ¿Dónde está? Bueno, aquí está, versículo 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Entonces, eh, sí hay una conexión aquí con eh, el, el pecado, la amargura del pecado y el acta que se escribió en, que estaba eh, en nuestra contra, ¿no? Y. Eh, nuestro Mesías bebió la copa amarga, que es lo que dice aquí, ¿no? Y darás de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y es lo que hizo, nuestro Mesías se hizo maldición por nosotros, y cargó en él el pecado de todos nosotros, que era adulterio. Y entonces uh, las aguas que brotan la maldición entran para ella para amargar, y su vientre, dice, se hinchará. El vientre de nuestro Mesías se hinchó y cayó su muslo, razón por la que ya no pudo mantenerse respirando en, el, eh, en, en, en la cruz. O sea, el esfuerzo que hacían para levantarse, para respirar, llega un momento en que le estalla el, el corazón, se hincha su vientre, cae su muslo y entonces muere nuestro Mesías. Entonces, esta conexión que estás haciendo tiene que ver con... Um, el acta que estaba en nuestra, en nuestra contra, interesante conexión muy bien ok, sigue sigo buscando aquí sus preguntas dice, pregunta Jenny ¿en, en qué momento de las siete trompetas viene el rapto de la iglesia? en eh, la séptima trompeta lo observamos en, cuando lleguemos al capítulo 14 de Apocalipsis lo vamos a ver eh, eh, todo, todos estos eh, pasajes que vamos a estar leyendo cuando lleguemos al capítulo 11, eh, tenemos, tener a los dos testigos, siendo, sigue siendo esta pausa antes del sonar de la trompeta. Y cuando suene la trompeta, la séptima trompeta, en el capítulo 11 empiezan a venir juicio tras juicio tras juicio. Pero en el capítulo 14, todavía en el contexto de, las, uh, de la séptima trompeta, antes que se abran las copas de ira, Está el, lo que llamamos el arrebatamiento, la cosecha de la tierra. Está en el capítulo 14, versículo 14. Ya vamos a llegar. Pero evidentemente no es antes de esto. Necesitamos tener paciencia y darnos cuenta que la escritura dice una y otra vez, a la final, trompeta. No podemos este, evadirlo, ¿no? Pregunta Julie Gutiérrez: dice: está mal que comas cerdo. Bueno, qué bueno que lo preguntas. Te voy a llevar a una profecía que a mí fue la que me cambió y luego te voy a llevar a un pasaje en el Nuevo Testamento en Primera de Pedro para entender estas cosas. Primero te voy a contar mi testimonio. Yo estaba sufriendo de muchas enfermedades. Tenía... Estaba mi cuerpo produciendo tumores. Tenía, me, me tuvieron que quitar un tumor del cuello de 9 centímetros, mi matriz se llenó de miomas, me tuvieron que quitar la vesícula y, y mi esposo decía, ya te estamos enterrando en pedazos. ¿no? Y yo le dije al Señor, algo estoy haciendo mal, Padre, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y entonces le pedí a mi mamá que me trajera un libro que se llama uh, ¿Qué comería Jesús? Y empecé a leer este libro. Primero, antes sin, convic sin convicción sobre lo que decía, por ejemplo, Levíticos 11 con respecto a, la, a, a las leyes alimenticias o lo que dijeron los discípulos en Hechos capítulo 15, que eran las primeras cosas que debían hacer los gentiles que veníamos a la fe, todavía sin convicción con al respecto a esto, empecé a obedecer lo que decía este libro, que estaba conectado evidentemente con la Torah, pensando en qué cosas comía Jesús. Evidentemente, Yeshua iba a comer limpio. Pescado, un estilo mediterráneo, mucha agua, nada de azúcar, y entonces empecé a sanar. Eh, durante un periodo en el que estaba yo cada año yendo al hospital para que me quitaran una parte del cuerpo, eh, descubrí que comer limpio era bueno para mi cuerpo. Y después me encontré pasajes en, en la Torah, por ejemplo, en Éxodo, en la que dice que el Señor, o en Deuteronomio, que si. Sí, Obedecemos sus instrucciones y comemos las cosas, y hacemos las cosas a la manera del Señor, entonces nos iba a quitar los tumores de Egipto. Y entonces dije: Ah, esto es verdad, la palabra de Dios es verdad y se cumple en, en, en sanidad primero. Después me encontré este pasaje en Isaías 50. Y, mmm, deja ver si es este. Isaías, es, lo leímos ahorita, Isaías. Dice, aquí está, este es el que leímos, esta, esta tarde, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, M aquí, M aquí, Hineni, Hineni, dice el Eterno. Aquí estoy, búsquenme. Extendí mis manos todo el día, a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos. Aquí está algo interesante con lo que nuestros pueblos van a vivir este fin de semana: que van a los cementerios a quemar incienso. Dice que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Entonces, dos cosas que observo aquí. Bueno, lo que va a pasar este fin de semana, lo que va a hacer la gente, va en contra de lo que dice la escritora. El Señor aborrece que practiquemos necromancia, que invoquemos a los muertos, que pongamos incien incienso sobre ladrillos y que nos quedemos a velar en los sepulcros. Entonces, para empezar, eso no lo hagamos. Y lo segundo habla acerca de que estos pueblos que le provocan al Señor, entre las cosas que hacen es comer carne de cerdo y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Que dicen, estate en tu lugar, no te acercas a mí porque yo soy más santo que tú. Esto le decimos a Dios, ¿no? No, no, no. Nosotros oramos y santificamos la comida. Nosotros la hacemos limpia. Somos más santos que tú, Dios. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día y aquí que escrito está delante de mí no callaré sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Entonces yo cuando leí esto este me hizo pensar que Dios no cambia, ¿por qué? Porque este capítulo 65 de Isaías está en el previo, así como estamos leyendo Apocalipsis 10 en el previo de la trompeta y del juicio final. Lo que sigue en Isaías es el juicio y cielos nuevos y tierra nueva. Así, literal, lo que vemos, ¿no? Entonces, eh, Isaías va en un orden cronológico de eventos al final de los tiempos en el que Israel está siendo llamado al arrepentimiento. Y tú y yo, siendo adoptados por Israel, tenemos instrucciones para vivir. Luego me encontré en Primera de Pedro una frase muy interesante. En Primera de Pedro dice así. Este es el llamamiento para ser santos. Dice Primera de Pedro 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes yo no sabía que tenía que comer limpio, yo no sabía que esto todavía le importaba a Dios, a mí me habían dicho que estas cosas ya estaban abolidas. Pero yo me doy cuenta que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que le hace bien a mi cuerpo comer las cosas que Dios llama limpias, que Él diseñó así los animales, unos limpios y otros inmundos, que desde la historia de Noé... Noé sabía la diferencia entre animales limpios e inmundos. Te dejo de tarea que observes esto. Si no me equivoco, en el capítulo 8 de Génesis, cuando Noé va a subir los animales, dice que subió siete parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. ¿Por qué? Porque cuando saliera del arco, Noé iba a necesitar comer. Si Noé se hubiera comido un cerdo cuando salió del arca, no habría cerdos en la tierra. Pero Noé sabía la diferencia entre el limpio y inmundo y subió siete parejas de animales limpios. Y luego, luego hizo sacrificios limpios. Y luego dice el versículo 5, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí me atoré porque dije, ¿dónde está escrito esto? Yo quiero saber dónde está escrito. ¿Dónde crees que está escrito? Me voy a Levítico capítulo 11. Y Levitico 11 es la lista de los animales limpios e inmundos. Y vas a observar que aquí están los animales que podemos comer, los que no podemos comer. Y llegando casi al final de todas estas instrucciones que tienen que ver con la alimentación y lo que el Señor llama limpio o abominable, lo que no debemos comer porque no es bueno ni para nuestro cuerpo. Ni este, y además somos templo del Espíritu Santo, no le echarías algo inmundo a nuestro cuerpo. Uh, Dice en el versículo 44, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Um, voy a subir un video, no, no, no eh, mucho, para explicarles todas estas cosas, este, pero la realidad es que los pasajes que usamos en el Nuevo Testamento para decir que ya podemos comer lo que sea como 1 Timoteo 4 o como Hechos 10 no tienen, o Romanos 14 no tienen nada que ver con um, que ya podemos comer inmundo. Estos pasajes nos hablan, por ejemplo, Romanos 14, de ayuno o de ser vegetarianos. Primera de Timoteo 4 no dice que podemos orar y bendecir los alimentos, sino dice que podemos comer todo lo que el Señor ha santificado en su palabra. Y Hechos 10 no habla de que cuando Pedro vio la visión de que podía comer lo que él quisiera, cuando le dice el Señor en la visión, Pedro mate, come, y, y está descendiendo este lienzo, Pedro necesitaba entender que no debía llamar inmundos a las personas que el Señor había limpiado, porque cuando termina de ver esta visión, Pedro no bajó a comerse una torta de jamón. Pedro bajó y encontró a tres varones gentiles. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, lo que declara Pedro en Hechos 11 es, el Señor me ha enseñado que no llame a ningún hombre inmundo. Se trataba de personas, no de comida. Así que eh, tenemos que poner atención en esas cosas. Y Hechos 15 dice, las primeras cosas que deben aprender los gentiles es dejar la uh, idolatría, dejar la fornicación y no comer ahogado y sangre. Las primeras instrucciones tienen que ver con leyes dietéticas. Y después dice, y todo lo demás lo van a ir aprendiendo cada día de reposo cuando Moisés es leído. Entonces tenemos que ir aprendiendo estas cosas. Entonces te hace bien comer las cosas que el Señor llama limpias y además es un mandamiento que nos, nos permite mantenernos en santidad. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Gracias por tu pregunta. Muy bien. Dice... Muy bien, vamos a ver. Las trompetas suenan en la fiesta de, uh, evidente, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Eh, en las lunas nuevas hacia sonar el shofar. Uh, lo más, lo, lo, más probable es que nuestro Mesías va a regresar en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Muy bien. Dice remanente fiel. Dice escrito está sé para mí una roca de refugio donde a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bonito, hermoso Salmo 71.3. Uh, la ley, exacto, la ley eh, no solo define lo que es pecado, sino también uh, nos bendice. No nos salva, sino nos bendice. La ley nos trae bendición a nuestra vida. Eso es un refugio, nos esconde la. Este, quien, quien es nuestro Yeshua, nuestro Yeshuati, es el Mesías. Evidentemente, si hacemos la conexión, terminamos con la palabra de Dios. ¿no? Yeshua es la palabra de Dios encarnada. Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando creemos la palabra de Dios, estamos confiando también en Yeshua, el Mesías. Um, muy bien, así es. La ley nos define lo que está bien y lo que está mal. No nos salvamos por nuestra propia obediencia. Nos salvamos por el regalo de la gracia de Dios, el sacrificio de Yeshua en la cruz. Su sangre derramada es la que cubre nuestro pecado, pero el resultado de una vida salvada es una vida que ama al eterno y vive en obediencia. Um, si quieren escribirme, claro que sí, si entran a mi página web www.katigomcf.com.mx, ahí van a encontrar en la sección de contacto mi correo. Este, y con todo gusto pueden escribirme directamente a mi correo o por Telegram. Uh, bendiciones, qué gusto que están aprendiendo de la escritura. Dice um, Lucio, pregunta, ¿cuándo es que será este acontecer en la vida de Juan, el milenio? Esto que está, lo que está observando Juan es previo al milenio. Este, estamos hablando de este, este periodo uh, de, las, de los truenos, todavía nos falta el, el tiempo de, la, de, las, de las trompetas y las copas de iras. Después de las copas de ira, entonces va a comenzar el, el, el milenio. Hasta ese momento podemos hablar de este periodo de mil años. Eh, Apocalipsis está en un orden maravilloso, ¿no? maravilloso de este, cronológico. Tenemos pausas, tenemos estos interludios, pero este... Hasta lo que hemos observado, el, el orden es cronológico. Gracias al Padre que podemos uh, seguir aprendiendo en su palabra. Bendiciones a todas las partes que se están conectando. Ya vi que llegaron de otros lugares. Bendiciones. Shalom. Dice: um, Si vamos a hablar del arrebatamiento, cuando lleguemos al capítulo 14. Y voy a ser muy exhaustiva porque yo quiero. Que quede claro por qué el arrebatamiento no puede suceder antes. ¿Cuáles son nuestras evidencias? Te voy a dar unas 98 evidencias de por qué eh, un, un rapto antes, antes de la tribulación, antes de las trompetas, no es posible, este, bíblicamente hablando, ¿no? Con eh, eh, evidencia bíblica. No interpretación de hombres, sino lo que dice la Escritura. Entonces, si me tienen paciencia, ya casi llegamos. Estamos en el capítulo 10. Cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a hablar de, este, evidentemente, del arrebatamiento. Muy bien. Bendiciones, mis hermanos. Um, pregunta a José: ¿Qué significa cielo nuevo y tierra nueva? Lo, lo vamos a observar. Lo que estamos esperando básicamente es la restauración de todas las cosas. Una tierra como en el jardín del Edén. Esa es la meta final, volver al paraíso. Esto es lo que representa cielo nuevo y tierra nueva. Mm. Luis menciona en Ezequiel 2, 8 y 3 que la escritura nos habla de volvernos al eterno. Sinceramente sí, toda la profecía y toda la Torah nos habla de volver, de hacer teshuva, de regresar al eterno. Gracias, Micaela, que el Padre te bendiga. Um, sí, ese, ese es un pasaje interesante. Qué bueno que lo mencionas, ah, Vamos a revisarlo. En Ezequiel 3 también se menciona, qué bueno que lo mencionaste, que se me olvidó mencionarlo. Ezequiel capítulo 3 en el versículo 3 y dijo, habla de lo mismo uh, Ezequiel 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de... Habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te eh, oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte como sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, Hijo de hombre, toma en tus corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Yahweh desde su lugar. Oí también el sonido. De las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Entonces, otra vez es el mismo patrón que estamos leyendo en Juan. La palabra que come eh, Ezequiel es dulce a su paladar, pero cuando tiene que hablar a un pueblo de dura cerviz. Es amargura al estómago, amargura al corazón. Ciertamente este es el mismo patrón. Por eso le repetimos una y otra vez. La profecía, la pregunta no es cuándo va a suceder, sino cuándo se va a repetir. Pregunta Carlos Merino, ¿cómo debe vestir la mujer en la congregación? Algunos dicen que no deben poner eh, pantalón. Mira, realmente la escritura no habla de un código de vestuario en particular. Si tuviéramos que vestirnos todas de si la, si la, el argumento es, es que tenemos todos que vestirnos de largo, este implicaría que los varones también tienen que vestirse de túnicas, todos se vestían de túnicas en el primer siglo, tanto varones como mujeres. ¿Cuáles son las instrucciones bíblicas? Bueno, algún, el, que tiene que haber diferencia según la Torá entre el vestido del hombre y la mujer, es decir, la mujer no debe vestir como varón y el varón no debe vestir como mujer. Entonces, aunque todos vestían túnicas, había una distinción entre lo que era vestido de, de dama y lo que era vestido de varón, para empezar. Um, y lo otro, pues por eso imponer, según las ed edades o las culturas, un código de vestuario, yo creo que es añadirle a la escritura lo que no es. Y, y volvemos carga pesada, lo que no debería ser carga pesada. Y, y a lo mejor levantamos hasta un muro para que personas que pueden. Escuchar la Escritura, entren y, y conozcan la Palabra del Señor. Entonces, más que eso, debemos enseñar lo que es el consejo que nos da, por ejemplo, Pedro o Pablo, ¿no? Que la mujer vista con modestia, que no nos vistamos este exteriormente, no buscando ser uh, seductoras, porque podemos vestirnos con joyas, este y estar este ataviadas llenas de joyas como rebeca o podemos estar ataviadas como jezabel ¿no? ambas llenas de joyas este o maquillaje pero con un corazón muy distinto ¿no? entonces yo quiero más bien animar a las mujeres a que nos vistamos con decoro con pudor con decencia teniendo amor por los varones que sabemos que pueden estar luchando con la forma en la que nos vestimos. Si enseñamos eso, entonces vamos a ser más abiertos dependiendo del lugar del planeta en donde nos encontramos. Te aseguro que no es lo mismo por la situación, por ejemplo, de clima, cómo se visten en Brasil o cómo se visten en Canadá. Entonces, eh, tengamos cuidado de no añadirle a la palabra lo que no está ahí, pero sí enseñar el principio que tiene que ser este de santidad, ¿no? a santidad nos ha llamado el Señor. Así es, dice Mauricio. La ofrenda de celos, ¿a qué se refiere? Es esta de la que estábamos, de la que estábamos hablando, Juana, en números capítulo 5, que está conectada con eh, el acta que estaba en nuestra contra. Voy a hacer un video de eso porque sí me parece que es extraordinario ese, ese, ese pasaje de números. Um, Dice, en varios países del mundo ya está aconteciendo el bramido del mar. Sí tenemos que observar, ¿no? Que, que, que va que el, que el, el cambio en el clima, que las las uh, los terremotos y todos estos eventos ¿no? de crisis económicas, como dolores de parto, van a ir en aumento. O sea, estamos observando esto con mayor gravedad en la historia de la humanidad, desde la Revolución Francesa, y podemos ahí empezar a contar desde ahí, ¿no? Lo que ha sucedido en el mundo en, en a finales del siglo XIX, en el siglo XX, en ¿no? los siglos más sangrientos de nuestra historia, cómo ha ido aumentando los dolores de parto y cómo se van a ir incrementando en en cantidad y en intensidad. Así así es como sucede con la con la mujer. Así va a suceder al final de los tiempos. Exacto, dice Claudia. La Torah dice que la mujer no debe vestir como varón. Eso es todo. Pero eso no significa que no podemos usar pantalón, porque entonces implicaría que los varones tendrían tienen que usar túnica. Entonces no podemos hacer ese tipo de conexiones. Muy bien. Mm. Okay. Eh, el poder del acuerdo, Claudia pregunta, pregunta. Dice, ¿qué debo decir a mis hermanas que cuando les hablas de celebrar las fiestas me dijeron que el cumplimiento de la ley es el amor? pues tienen razón el cumplimiento de las leyes es el amor, pero qué significa amar a Dios. Ahí es donde tenemos atorado lo que dice la escritura. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Lo dice Deuteronomio 6, lo dice Deuteronomio 30, lo dice nuestro Mesías en Juan 14 y 15 en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 21 dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas. En primera de Juan 5, 3 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces necesitamos entender qué significa amar a Dios. Amar a Dios no significa tener sentimientos buenos por Dios. Amor en hebreo significa yo doy. ¿Qué le estás dando a Dios? Obediencia. Si Él te dio a su Hijo, unigénito, tú... Te das a ti mismo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu culto con entendimiento. Con entendimiento, que hacemos? Adoramos a Dios con todo lo que somos y guardamos sus mandamientos, que son el amor. Si tú quitas la ley, tú quitas el amor. ¿Cómo vas a amar a Dios si quitas la ley? La Torah es amar a Dios. La Torah es amar a nuestros semejantes. Entonces, Lele. Deuteronomio capítulo 6, después lee Levítico capítulo 19 para que ella entienda lo que significa amar a tu prójimo, y después lee Colosenses capítulo 2 con un nuevo entendimiento. Cuando dice Pablo que nadie os juzgue por luna nueva, por día de reposo, por comida, por bebida, ¿no? este, por fiesta, que no te juzguen por estas cosas, porque todas estas cosas son sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo, pero el cuerpo es Yeshua, entonces explícale que son sombras de las cosas que han de venir en el futuro no de las que ya fueron. Es decir, todas estas cosas que hacemos apuntan a la venida del Mesías, al regreso del Mesías. Lo que celebramos, lo que guardamos, lo que comemos tiene que ver con Cristo. El cuerpo que produce la sombra es Yeshua. Yo pongo mi mano sobre la luz y la sombra que produce es solamente producto de que hay un cuerpo que se está interponiendo. ¿Cuál es el cuerpo de Yeshua? Se tratan de Él. Entonces, si se tratan de Él, hemos de hacer memoria de Él. Es lo que hacemos en, cuando celebramos Pesajo, la fiesta de Pascua. Estamos haciendo memoria de su sacrificio. Estamos haciendo memoria de que fue enterrado en, las, en la fiesta de panes sin levadura. Estamos haciendo memoria de que resucitó en la fiesta de primicias. Estamos haciendo memoria de que descendió el Espíritu en la fiesta de Shabuoto, Pentecostés. Y de que la ley está siendo escrita en nuestro corazón. Cuando est estudiamos y practicamos las fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de su coto, la fiesta de tabernáculos, estamos haciendo memoria de que Él regresa, de que la puerta se cierra y de que descenderá la nueva Jerusalén como el tabernáculo de Dios a los hombres. Entonces, si los llevamos a la escritura, si los llevamos a lo que significa el amor, entonces tienes la respuesta para esta pregunta. Eh, el amor sigue siendo la ley. La Torah es el amor. Um, bendiciones, dice Juana Pérez. Pregunta, ¿tiene alguna escuela donde se pueda tener clases en Zoom o algo parecido? Um, Tenemos como congregación este, clases de Zoom, por ejemplo, mañana en, en, en Shabbat a las 12.30 de la mañana nos reunimos como familia en la fe para estudiar. Mi, mi congregación se reúne para estudiar. Este, si quieres uh, buscar más información, te invito a buscar en Facebook, la página del camino, arroba web, el camino. Te lo voy a escribir aquí en, en, en la en el chat para que puedan ir si quieren ver los horarios en los que nos reunimos, este, como congregación los miércoles para orar, los en Shabbat para estudiar juntos. Los varones tienen también su reunión en la mañana en Shabbat, los niños, uh, los jóvenes, y tenemos una reunión general, puedes hacerlo a través de ese medio. Y estoy planeando abrir un, una, un seminario de tres meses para todos aquellos que les gusta enseñar y quieren aprender a enseñar este y cómo estudiar la escritura. Tengan un curso de tres meses por lo menos para que aprendan estas cosas. Este va a ser que eh, con, con solicitud y pronto les haré llegar esta información también, claro que sí. Mm, dice Mauricio Chávez: miel, dice Salmo 19: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Es miel a nuestro paladar, así es. Um, Dice: Temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdad, todas ellas justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro y refinado. Son más dulces que la miel, la que, la que destila el panal. Amén. Así es. Este, Vamos a estudiar más sobre el libro de Ezequiel. Yo creo que pronto tendremos que llegar a Ezequiel verso a verso. Dice: Vero, ¿qué podemos responder a un niño cuando pregunta por qué no festejamos, por ejemplo, Navidad? Yo te sugiero que les hables con la verdad. la verdad. A los niños les ayuda a tener el contexto de las cosas, el por qué hacemos las cosas. Uh, yo me acuerdo que cuando yo les enseñé a mis hijos la historia que había detrás, por ejemplo, del mitraísmo, la historia que había detrás del árbol. Este, hablando desde el contexto pagano, ¿no? Como, como cortaban árboles, ponían regalos debajo del árbol y lo adoraban, y adoraban a Arte. Les enseñé Genes, eh, Jeremías capítulo 10 y cómo Israel hacía estas cosas y cómo el Señor las llama abominables. Les conté la historia de Nimrod y de Semiramis y de Tammuz y lo que está registrado históricamente entre eh, las culturas de Mesopotamia que hacían con respecto al árbol. Le ayudó a mis hijos a entender por qué estábamos dejando de hacer esas cosas y por qué era tan maravilloso que el Señor nos estaba quitando una fiesta y nos estaba dando siete, siete fiestas para celebrar. Entonces, en vez de enfocarnos en estamos perdiendo una, tendríamos que enfocarnos en estamos ganando siete, las siete fiestas bíblicas y lo que significan, que son además extraordinarias, maravillosas y son puro gozo, ¿no? este, cenas deliciosas, no. Entonces, que no sientan angustia, este, por por cambiar estas cosas, sino que sientan los niños gozo de lo que el Señor les está enseñando y de que si quieren agradar a Dios es mejor dejar las cosas que el mundo celebra y empezar a celebrar las cosas que Dios llama buenas, justas, santas y que tienen un propósito maravilloso en nuestra vida, ¿no? De, de esperanza. Entonces, seamos... Um, Honestos con los niños y enseñemos la verdad, ¿no? Y si desde chiquitos pueden aprender estas cosas, pues será muy fácil para ellos crecer poniendo estas cosas este, como prioridad en su vida. ¿Cómo pongo el eSword en español? Ah, mira, te voy a enseñar aquí. Eh, sí, sí se está viendo, mi pantalla se ve completo. Sí, se ve completo, mira. Aquí arriba, si te vas a la sección de opciones, obviamente ahorita ya lo tengo ya en español, pero en inglés va a ser options. Te vas a language, aquí dice idioma, y ahí pones tu isword e en español. Y luego te vas a mi canal. Te voy a poner aquí mi canal para que descargues las biblias. Te vas a catigomezf.com.mx y allí te vas a la sección de contenido herramientas. Y ahí vas a descargar el programa. Si no lo tienes, los módulos de Biblias y los módulos de diccionarios para eSword, todos estos están en español. Una vez que los descargues, entonces ya te puedes ir a tu eSword, los instalas, eh, apagas y prendes el programa, y entonces te van a aparecer todas estas opciones. En opciones también tienes eh, los recursos que tienes, ahí le pones recursos y tú escoges qué Biblias quieres tener abiertas habrá Biblias que a lo mejor dices, esta no me interesa tenerla abierta, tengo algunas Biblias que no me interesa tenerlas abiertas, las tengo ahí pero son demasiadas me ocupa mucho espacio visual y entonces estas Biblias que tengo aquí, por ejemplo ¿no? la Young Literal Translation, la Weekly uh, no sé Spanish, la 1909 no me interesa tener esas y entonces eh, selecciono las Biblias que quiero tener los comentarios que quiero tener abiertos los diccionarios que quiero usar y entonces así tienes, vas armando tu eSource e como quise, como quieres tenerlo visualmente, ¿no? Entonces, una vez que lo descargas, lo importante es irte a la sección de opciones, Options, y en language, o este le cambias a español, y entonces todo el programa queda ya en español y descargas tus Biblias y diccionarios para que puedas tenerla como la estamos usando en clase. Todo esto es gratis, mis hermanos, así que aprovechenlo. Es una delicia, dice Marta, recibir Shabbat estudiando. Gracias, padre. Bueno, gracias, padre. Gracias, Verónica. Si le ponen like, sí, seguimos creciendo el canal y, y alcanzando más uh, personas. Quiero asistir al seminario. Sí, mis hermanos, les haré llegar esta información de cuándo uh, abriremos, Este probablemente será a principios del próximo año que tendremos este seminario. Para aprender a estudiar la escritura. O sea, la idea es que ustedes aprendan a hacer su propia exégesis, que no dependan de otros. Obviamente va a ser un trabajo fuerte e implicará muchas tareas, porque yo soy una maestra muy exigente. Los amo mucho, pero quiero. si, si van a estudiar conmigo este, a ese nivel y quieren ser maestros, entonces voy a ser muy exigente porque es mucha responsabilidad. Mm, dice, hola Katy, porfa, dice Mónica, cuando dicen que Yeshua es el Señor del sábado para no guardarlo, ¿qué estudio tienes para explicar que no es así? Uh, hemos enseñado varias veces sobre el Shabbat, en particular cuando estudiamos Lucas verso a verso. Si vas a mi canal y buscas en Lucas, déjame buscarte aquí. No uh, sabe, yo creo que sí... Um, tenemos, mira, aquí te voy a mostrar lo que me, me aparece en mi canal. Si tú pones en el buscador de mi canal Shabbat, te va a aparecer eh, un video de tus preguntas de la Biblia en la que hablamos sobre el Shabbat. Y si el Shabbat es para nosotros, ahí respondo esa pregunta. Tengo un video corto sobre qué es el día de reposo. En, um, hablamos sobre el Shabbat también en Lucas 22. Uh, más hablamos sobre el Shabbat. Déjame pensar. Primicias. Tengo uno específicamente sobre. A ver si aquí tengo día de reposo. Día de reposo. Y tengo un artículo. Lo que puedo hacer es terminando la clase, si me dan oportunidad, unos minutitos. Les voy a colocar este. Deja pensar, cuando hay, una, hay un Jesús sana a la mujer en Lucas con el Espíritu. Ah, ya, sé, ya sé por qué no está aquí. Es está en... Está entre los videos que no están en en YouTube, sino en... En Facebook, si ustedes se van a mi canal, a Lucas verso a verso, en el grupo de Facebook de Lucas verso a verso, van a encontrar en la sección de guías, ahí está todos los capítulos. Y si no me equivoco, hay uno en el que hablamos solamente del Shabbat. Ah, por supuesto, en Génesis también. En Génesis hablamos acerca del Shabbat. Aquí en Lucas tendría que buscarlo, pero es un. Capítulo en el que habla el capítulo de Lucas que habla, aquí está en Lucas, capítulo 13. En Lucas, capítulo 13, tengo un artículo sobre guardar el día de reposo y tengo este todo el, el estudio cuando habla de la mujer que fue sanada en día de reposo. Y si se van a Génesis, cuando estudiamos en Génesis, capítulo debe ser el capítulo 2 de Génesis, cuando hablamos de la creación. Igual en guías, en el capítulo 2 de Génesis, aquí vamos a tener también. Capítulo 2 hablo de la santidad del día de reposo y entonces tenemos aquí un video del camino y tenemos todos estos este, estudios acerca del día de reposo. Entonces les animo a estudiar esos capítulos este, y terminando ahorita la clase lo que voy a hacer es subirles, tengo un artículo sobre... El día de reposo se los voy a poner. Les voy a poner los dos de los que hablamos ahorita en las preguntas sobre eh, la mujer y este eh, hablo hablo en, en particular cuando hablo acerca de eh, las mujeres, el rol de la mujer, incluyo el vestido, el vestuario de la mujer y eh, el día de reposo. Entonces voy a subirles ahorita esos dos artículos para que los tengan y puedan. Este, revisarlos con todo gusto. Y revisen esos, esos este, pasajes, esos pasajes de Génesis y de Lucas para ayudarles, ¿no? dice John Halo, Shabbat es el cuarto mandamiento, ah, así es. Este, cuando, cuando dice el, 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 el pasaje ¿no? que estamos mencionando, ¿no? que Yeshua es nuestro reposo, o sea, si él es, si él es el señor del reposo y quitamos el día del reposo, él ya no es reposo, ya no es eh, señor de nada. Lo que el Mesías hizo cada vez que uh, sanaba en día de reposo fue enseñarnos que podemos hacer el bien en día de reposo, que que el mandamiento mayor siempre será preservar la vida, porque si tú ayudas a alguien, por ejemplo, no, que está en peligro de muerte, a sobrevivir en día este, de reposo, él va a poder celebrar el siguiente día de reposo. O sea, no vas a cruzarte de brazos cuando ves a alguien en peligro. Lo salvas, aunque sea día de reposo. Y es lo que veía nuestro Mesías. Veía a alguien enfermo, moribundo o endemoniado en día de reposo. ¿Y qué hacía? Lo limpiaba, lo liberaba, lo sanaba. ¿Para qué? Para que pudiera celebrar el siguiente día de reposo. Que Él sea el Señor del día de reposo no puede anular el día de reposo, porque además está entre los diez mandamientos. Y vemos a los discípulos guardando el día de reposo, a nuestro Mesías guardando el día de reposo. A los, a los profetas llamándonos a guardar el día de reposo, a Pablo diciendo que no nos juzguen por guardar estas cosas, porque estas cosas, incluyendo el Shabbat, es eh, una sombra de Yeshua. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, de forma muy este, preciosa nos está diciendo el autor de Hebreos, que todavía queda un reposo para nosotros. Si ya tuviéramos el reposo, no diría la escritura que queda un reposo para nosotros. Y termina con la, la conclusión de ese pasaje de Hebreos 4 es todavía queda un sabatismo para el pueblo de Dios. Y esta palabra sabatismo en griego es la práctica de algo, ¿no? La práctica del Shabbat. Cuando tú un ismo en griego es la práctica de algo, ¿no? El cristianismo es la práctica de las enseñanzas de Cristo, ¿no? El hinduismo es la la, la práctica de las enseñanzas del hindú. Bueno, un sabatismo es la práctica del día de reposo. Todavía queda para nosotros, dice, un sabatismo, la práctica del día de reposo. ¿Por qué? Porque estamos practicando para el milenio. Entonces, si desaparecemos el Shabbat, quitamos la esperanza del día de reposo, quitamos una señal que tiene que ver con la creación, quitamos una señal de pacto y además un memorial de la esperanza que tenemos. Cada vez que tú y yo paramos, estamos recordando, el Creador hizo todas las cosas en seis días. Cada vez que tú y yo paramos de hacer las cosas de, 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 de lo cotidiano, estamos alabando al Eterno que quiere tener una cita con nosotros. Y si tú lees Levítico 23, la primera fiesta es el Shabbat, el día de reposo, que fue apartado desde la creación. A Israel se le dice que guarde el día de reposo antes que el Señor declare los diez mandamientos. Lean Éxodo 16. Antes de que los diez mandamientos sean declarados, Israel ya tiene que guardar el día de reposo. Y el Señor le dice a Israel, acuérdate, que no se te olvide el día de reposo, apártalo. Te hace bien, tu cuerpo se reinicia cada siete días, tu hígado se reinicia cada siete días, por eso estamos tan enfermos, porque no paramos, nos hace bien espiritualmente, parar y, y físicamente, nos restaure el alma. Y el Eterno quiere que comas con Él, que tengas una cita él y que comas pan del cielo. Dice novia Katy, por favor, clase para principiantes. Sí, mis hermanos, este yo deseo a todo corazón tener, tener todas las, las herramientas a su disposición para que puedan todos seguir creciendo y aprendiendo. Y este, vamos a buscar la manera de que esto cada vez sea más profundo y tengan más este más eh, entendimiento y más herramientas ¿no? para poder estudiar y enseñar lo que queremos es que una multitud en todas partes del mundo tenga esta pasión por conocer la escritura y enseñarla verso a verso este yo creo que es la mejor uh, forma de, de llegar al entendimiento de la escritura a veces leemos porciones demasiado grandes y nos cuesta trabajo entender nos falta hacer conexiones. Y nos falta entender que la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, este, sí, yo, yo sé que hace falta todavía más y vamos a seguir creciendo, no vamos a parar para que todos ustedes sigan teniendo herramientas para seguir aprendiendo. Shalom, mis hermanos, este, de eso de todo corazón, que disfruten este día de reposo, que sigan aprendiendo, que sigan creciendo y que, y que con esta hambre podamos seguir a uh, disfrutando ¿no? de, de lo que el padre nos está enseñando. Una pregunta más, César dice farmequeya, ¿también se refiere a narcotráfico y drogadicción? Sí, por supuesto. Este, esa, esa palabra tiene que ver con, con sustancias, este, la, la traducen obviamente del griego al español, se tradujo primero como hechicería, pero tiene que ver con eso, ¿no? con un, un sistema en que tiene a las personas adormecidas y enfermas. Sí. Dice, ¿por dónde empezar? Les sugiero, si van a, si están llegando por primera vez a mi canal, empiecen por favor con la serie de Descubre la Verdad. Vayan a mi canal, este, vayan al, al principio del canal, la página principal, y vayan a lo primero que aparece ahí es la serie de Descubre la Verdad. Esta serie tiene el propósito de ayudarlos a entender conceptos básicos. Entonces, váyanse al principio. Hasta abajo está el primer video. Dice por qué la sangre es importante en la Biblia. Y ahí te vas a lo que sigue, arrepentimiento, que escribió Jesús en arena, que significa escuchar a Dios. Podemos dejar de pecar. ¿Por qué permite Dios el dolor? Este, ¿Cuántos tabernáculos hay en la Biblia? ¿Qué hay en el interior del tabernáculo? Esta serie descubre la verdad, tiene este propósito de irte llevando así de la mano para que vayas entendiendo la historia de salvación. Y una vez que entiendes todo esto que está aquí en esta primera sección, te invito a ver eh, la serie de Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén. Esta serie son cinco videos que te van a ayudar a entender lo, lo que los discípulos entendieron por revelación que eran las primeras cosas que los gentiles que veníamos a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, debíamos practicar. Y luego agárrate una serie. A lo mejor, si estás estudiando Apocalipsis, a lo mejor te sientes que es, es, es abrumador, aunque lo estamos haciendo despacito. Pero. Si no has empezado desde el principio, regrésate. O sea, vete al, al primer episodio y estudia la introducción, toma notas, no corras. La serie de Ruth también son cinco episodios que te van a ayudar a entender cuál es tu identidad. Eh, tenemos Romanos, tenemos Génesis, entonces tenemos suficiente material para que tengas horas y horas de, de estudio bíblico. Entonces, te animo a empezar por la serie de Descubre la Verdad y luego la de Romanos y después escoger un libro de la Biblia. Tengo para ustedes este, todas estas que tengo aquí en los grupos de estudio de mi página web, en la sección de contenido y herramientas. Está Romanos, Ruth, Apocalipsis, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Gálatas, Hebreos, Daniel, Lucas y de mi familia en la fe. En mi canal vas a encontrar también Filipenses, Juan, las cartas de Juan. Entonces todo eso ya lo tenemos disponible para ustedes, mis hermanos. Ahorita en mi congregación, si tú te vas a la página del camino, igual te regresas a mi canal y te vas a la sección de canales. Mira aquí abajo donde dice canales que te recomiendo visitar. Le picas al canal del camino, te suscribes y tenemos ahorita las de ahí estamos subiendo, no aparece ahorita la nueva que va a ser Hechos. No aparece ahorita, pero ya va a aparecer. Pero tenemos este, la serie de Levítico verso a verso, Nemías verso a verso. Uh, ¿Qué más? Las fiestas bíblicas. Y aquí vamos a ver a lo mejor en los videos. En videos está el último que subieron. Aquí está. En videos está el de esta semana pasada, Los Tratados de Lucas, Hechos. La serie que vamos a empezar a estudiar en el camino va a ser la de Hechos verso a verso. Entonces no te debe faltar, mi hermano, el material para estudiar. Entonces yo te animo a que a que tomes tiempo en la semana, que te dediques en la semana a estudiar la escritura, a, a pensar que de esto se trata tu vida en el sentido de que si no comes pan de vida, si no te alimentas bien. Estás a merced de lo que diga el mundo, estás a merced de tus emociones, estás a merced de las circunstancias y necesitas agarrarte de la roca firme. Necesitas, tu vida tiene que estar sobre la estaca, la cuerda firme. Entonces necesitamos palabra del Señor. Entonces yo creo que hay suficiente palabra para ti, para que estés estudiando. Todo esto está disponible para ti. No hay este, restricciones. Este, todo esto. Todo es gratuito, no estamos cobrando por nada, mis hermanos. Esto es lo estamos haciendo por amor este, y, y deseamos de todo corazón que haya profundo crecimiento y que haya verdaderamente, este es el verdadero avivamiento, mi hermano. Esto es un avivamiento. Que haya, ahorita, mi hermanos, ahorita tenemos casi 500 personas estudiando en vivo. Imagínate estas 500 personas que comparten esto con otros, que empiezan a estudiar a profundidad y desean, anhelan de todo corazón que sus familias vivan diferente, que sus comunidades vivan diferente. Esto, esto es un sacudir de congregaciones, de familias, de ciudades. No lo podemos parar y yo, yo quiero invitarte a que seas parte de esto. Y no hay de otra más que agarrando un cuaderno poniéndote a estudiar y verificando que lo que yo estoy diciendo sea verdad. Porque esto te lo dije al principio de la clase y te lo repito, yo no quiero que confíes en mí, yo quiero que confíes en la palabra del Señor, yo quiero que confíes en la escritura, porque la escritura es la que nos hará libres, la escritura es la que nos cambie y ahí está la verdad. Entonces podemos ser instrumentos del Señor para llevar el mensaje de vida, el Evangelio, las buenas noticias, las noticias frescas, pero te repito lo que te digo siempre al final de las clases. No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Lela por ti mismo. Shabbat Shalom, mis hermanos, les amo, que el Padre les bendiga, que tengan un delicioso día de reposo y a su descanso no le falte nada. Eso es lo que significa Shabbat Shalom. Bendiciones, les amo.